Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, no te relajes, porque el virus no se relaja. Durante 2020 nos tocó vivir una de las tragedias más grandes que ha vivido la humanidad. Inclusive en la historia de la medicina hay muy pocos antecedentes de algo parecido. Es fundamental adherir con toda responsabilidad, con sobriedad y con moderación a todas las normativas sanitarias. Es la única forma de poder lograr nuestra libertad. Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Más que nunca, cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Como cada jornada compartimos con ustedes las notas más importantes relacionadas con el sector productivo. Ya mismo comenzamos nuestro programa con este dato que es verdaderamente relevante y está relacionado a la actualidad. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Bueno, para hablar de la maestría, a partir de un interesante convenio entre el INTA Manfredi y la Universidad Católica de Córdoba, desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias, estamos en contacto con el magíster Martín Gileta. Martín, un placer saludarte y conocer algunos detalles respecto a esta maestría que ustedes en breve van a comenzar a dictar. Bueno, Julio, buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto compartir esta información con ustedes. Este es un convenio que ya lleva más de una década entre INTA, Centro Regional Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba, y específicamente para llevar adelante un programa de capacitación, que es un programa de maestría en agronegocios y alimentos. Esta es una maestría que se dicta en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el campus de la Universidad Católica de Córdoba. Y este convenio básicamente lo que permite es, por un lado, disponer de profesionales de INTA en el cuerpo, en parte del cuerpo docente de la maestría, y también recibir como candidatos y alumnos todos los años también de la propia institución. De manera que hay una sinergia allí interesante entre ambas instituciones. Esta maestría es... Sí, adelante, Julio. Sí, te consultaba. Sabemos, vos hablabas acerca de la participación del INTA Manfredi con los profesionales que habitualmente desarrollan su tarea profesional. Esto, imaginamos, le da una envergadura muy importante a lo que significa precisamente trabajar en esta maestría. Sí, efectivamente. Además, esta maestría es un programa, es la única propuesta académica de este tipo en la provincia de Córdoba, y nosotros entendemos que la provincia de Córdoba es un enclave geográfico estratégico y realmente relevante para formar profesionales en los agronegocios, por lo que representa la agroindustria en la economía, pero también por el enclave geográfico de ser una provincia de centro que permite tener alumnos de muchas otras provincias que ven en Córdoba una posibilidad de capacitación que les genera mucho interés. Y esta sinergia institucional entendemos que también aporta un valor extra por lo que significa INTA, por lo que significan sus profesionales, por el posicionamiento que tiene la institución en el sector agropecuario, de manera de que estamos muy contentos con la marcha y la evolución de esta maestría. Y particularmente, ¿hay cada vez más interés por parte de los profesionales en profundizar en este tipo de especializaciones? Estamos hablando de agronegocios, estamos hablando del panorama agroalimentario. ¿Está siendo cada vez más requerido este tipo de condimento para la profesionalización de cada uno de los actores? Sí, efectivamente. Bueno, eso es una regla general de cualquier disciplina, ¿no? Hoy un joven profesional egresado de cualquier universidad sabe que ahí comienza un proceso formativo, ¿eh? El título universitario hoy no significa culminar, sino iniciar una etapa.
el cambio tecnológico, la dinámica misma que tienen hoy muchos sectores de economía, obliga a estar en permanente capacitación. Y el sector agropecuario no solo que no es la excepción, sino yo creo que es uno de los sectores de actividad que lidera el proceso de cambio tecnológico acelerado. Vemos cómo aparecen innovaciones tecnológicas que generan un salto cuantitativo, lo que antes demoraba probablemente 2 o 3 décadas, ahora se producen en periodos brevísimos de tiempo. Y eso implica necesariamente que uno se capacite y esté a ritmo con todos esos cambios. Y el sector agropecuario tiene siempre por delante esta gran necesidad de profesionalizarse en la gestión. Uh-huh. De manera que el interés... Fundamentalmente estar actualizado, como vos decías. Es uno de los sectores que ha registrado mayor innovación en estas últimas décadas, ¿no? Sí, definitivamente. Y eso lo vemos en el ámbito no solo de las tecnologías de insumos, las tecnologías duras, sino también en las tecnologías de proceso. Hoy el sector agropecuario, no solamente en Argentina y en el mundo, ¿no? No solamente produce alimentos, es un sector que produce bioenergías, que produce bioinsumos, biomateriales, uso cada vez más difundidos en muchísimas ramas industriales. Y eso es un desafío enorme, ya no para el largo plazo, para el corto plazo. Ahí tiene la Argentina una posibilidad extraordinaria de desarrollo y de capitalización. Bien, Martín, vamos a recordar de qué manera es el dictado de esta maestría, cuándo comienza, quiénes están en condiciones de inscribirse y cómo hacerlo para participar. Bien. Este programa de maestría dura 2 años, está organizada con un encuentro mensual. Ese encuentro son 3 días, y sábado, jornada completa. Si bien el programa está pensado para la modalidad presencial, el año pasado, por razones obvias de la pandemia, y también va a ser en este año, la modalidad es virtual, es decir, de que el alumno no se traslada desde cualquier punto en el cual esté, sino que se conecta vía virtual y allí toma el curso de cada una de las materias. Al ser una maestría requiere de un trabajo final, un trabajo de tesis. La maestría contempla toda una instancia de apoyo y de seguimiento del alumno para poder concretar en tiempo y forma la titulación. Los 2 años que dura el programa se integra de 20 materias, esas materias comienzan y terminan, nosotros las llamamos de diseño modular, de manera que conforme uno va avanzando en el programa, bueno, va culminando con toda esta serie de pasos intermedios que son cada una de las materias. El inicio está previsto para el mes de marzo, es decir que ya estamos prontos a iniciar una nueva corte, va a ser la corte número 13 desde que inició este programa. El inicio está previsto para la última semana de marzo, siempre respetando esto de jueves, viernes y sábado en forma mensual, jornada completa. Bien. ¿Quiénes pueden inscribirse? El programa está abierto a profesionales de todas las disciplinas, es que en principio no se excluya ninguna. Está previsto una instancia de entrevista del alumno interesado con el director de la maestría, donde ahí se compatibiliza su formación previa y su área de interés, que es fundamentalmente a donde nosotros nos enfocamos. Mientras existe la vocación de perfeccionarse y el interés personal de especializarse en este ámbito, bueno, todos son bienvenidos. La inscripción, ¿dónde debe ser dirigida o quién la recepta? Se puede hacer directamente en la página web de la Universidad Católica de Córdoba, ingresando a la página web de la universidad, allí mismo encontrarán toda la información respectiva a posgrados y específicamente en lo que respecta a la maestría en agronegocios y alimentos. Allí disponen de un formulario online que se llena en el mismo momento y allí comienza a cumplimentarse el proceso de inscripción, de manera que es muy simple y ágil el procedimiento.
Una vez concretada esta primera etapa, se fija una fecha de entrevista que seguramente será a través de este medio virtual por alguna plataforma, del alumno interesado con el director de la maestría, que en este caso soy yo. Este es el último paso como para finalmente acceder precisamente a esta especialización tan particular, ¿verdad? Así es. De esa manera queda cumplimentado este proceso formal de inscripción. Una vez ya inscripto el alumno, bueno, comienza el proceso de cursado que se está haciendo en modalidad virtual a través de las plataformas que utilizan las instituciones educativas, donde se han dispuesto todos los medios y recursos para que ese cursado sea óptimo y el alumno pueda ver satisfechas sus expectativas con respecto a la maestría. Martín Gileta, muchas gracias por estos minutos para explicar en qué consiste esta muy buena oportunidad que tienen los profesionales para especializarse en agronegocios y también, por supuesto, todo lo vinculado a agronegocios. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas tardes. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Nos vamos a la pausa en instantes en Mundo Agro. Más información para el sector productivo. Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, no te relajes, porque el virus no se relaja. Hubo mucho cansancio, básicamente los trabajadores de la salud, que fueron los que más afectados se vieron en este momento por esta pandemia. Acompáñenos en lavarse las manos periódicamente, mantenga la distancia siempre de 2 metros, utilice el tapaboca de manera rigurosa, no concurra a lugares demasiado hacinados con mucha gente. Si nos cuidamos, es probable de que el año que viene tengamos Navidad y Año Nuevo diferente. Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Más que nunca, cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. 2020, el campo no se detuvo y por supuesto nosotros hemos estado acompañándolos a ustedes y a quienes son generadores de toda la producción en la República Argentina con las notas más destacadas que ya compartimos aquí con todos ustedes en Mundo Agro. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso quédate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Es un placer tener en Mundo Agro al doctor Fernando Gil de la consultora Agroideas, que ha emitido un reciente informe vinculado a lo que ha sido el tema de faena, producción de carne, exportación, no solamente en diciembre, sino en todo el año 2020. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, a grandes rasgos, ¿cómo podemos calificar lo que ha sido diciembre y cómo se ha comportado el tema de la producción de carne y la cadena en líneas generales, atendiendo que ha sido un año muy particular, el año de la pandemia? Sí, a ver, bien, para haber sido un año muy particular, como bien decís, el sector de ganados y carnes se comportó muy bien, por suerte pudo trabajar todo el año, siempre estuvo en funcionamiento y eso ha sido muy bueno para el sector. Y tuvo unas particularidades. Por un lado, fue la faena más alta de los últimos 10 años en cabeza, es un dato no menor, llegamos a faenar 14 millones de cabezas bovinas, y con una producción en toneladas mayor a 3.100.000.
Eso nos permitió abastecer muy bien al mercado interno y al mercado externo, donde estuvimos cerca, no llegamos, pero cerca del 1.000.000 de toneladas de exportación, que eso terminó siendo el 29% del total de la faena. Entonces, por ese lado el sector trabajó bien, con buenos volúmenes de faena, y esta faena fue bien aceptada por los dos mercados. Y por el otro lado, los precios también tuvieron su recuperación, dependiendo de las categorías, digamos, de qué estemos hablando. Tanto los reproductores como los terneros, ya a mitad de año tuvieron buenos valores, recuperaron precio, y eso fue bueno para todo el sector criador y el sector de cabañas, que les permitió trabajar en forma fluida y un poco más cómoda. Y el sector del gordo, lo que es el ganado para faena, fue lo que retrasó más su precio, pero bueno, en el último trimestre, fundamentalmente en noviembre y en diciembre, recuperó, alcanzando una suba de alrededor del 35% hasta el 40%, dependiendo de la categoría, en el último trimestre, lo que le permitió nuevamente, digamos, estar en carrera y recuperar poder adquisitivo que había perdido en algunos meses del 2020, y también, sobre todo, por ese diferencial que se le había hecho al que compraba el ternero para poder engordarlo, ¿no? La cuestión de el gordo particularmente, que como decías recuperó algo del nivel de precios que requería, ¿le sirvió al productor para cerrar los números? Bien, a ver, ahí nosotros decimos que es un año donde el productor ganadero tiene que adaptar sus sistemas productivos, ¿no? Digamos, los que, si solamente vemos la etapa de terminación del animal, o sea, lo que es acorral, los números son negativos, ya que con la suba de los granos, del maíz y de todos los componentes proteicos de la dieta, hace que el número del engordador sea muy difícil. Y si a eso le agregamos el diferencial con el ternero de invernada, el número es negativo. Entonces, lo que tiene todo comprador de terneros que finalmente termina con su ganado en la faena, tiene que tener un periodo de recría, ¿no? Un periodo donde la base del alimento sea el forraje, donde los costos son otros, y de esa manera poder hacer que el número cierre. Entonces tenemos que tener un periodo de recría con un costo menor en esos kilos ganados, para luego sí dar la terminación que el mercado requiere para que el animal tenga su engrasamiento adecuado y su calidad de carne que el mercado requiere, y de esa manera el negocio poder cerrar en su conjunto, ¿no? Con, a ver, un maíz arriba de $200, siempre decimos que los números en el corral son difíciles, ¿no? Así que bueno, hay que tener bien la cabeza, trabajar, hacer planificación para que el negocio cierre en su conjunto. Fernando, planteabas, y ustedes lo han hecho a lo largo de varios informes que publicaron a través de la consultora, que había cambiado un poco el comportamiento de la faena en cuanto al animal elegido para fundamentalmente exportar a China, especialmente. Y en ese caso, ustedes observaron que creció mucho más la faena de los toros en detrimento de las vacas. Sí, a ver, lo que creció fuertemente fue de los toros y la faena en general de machos, ¿no? A diferencia del 2019, se faenaron menos vacas, ¿sí? En el 2020 y en el 2019, y 600.000 machos más en la faena. Tanto entre novillos y toros. A ver, eso lo que hace es que, por un lado, el peso medio de faena haya subido en parte algo, digamos, se faenaron más novillos, y por otro lado, no pone en riesgo el stock ganadero, digamos, al ser este aumento de la faena que se debe a machos y no hembras, no hay peligro, como siempre decíamos, de liquidación de vacas, de liquidación de stock. Así que, digamos, el número de vientres que tenemos en nuestro rodeo de nuestra fábrica sigue siendo bueno y aceptable, y lo que requerimos es mayor eficiencia en la obtención de terneros con esa misma cantidad de vacas, que, bueno, no es mucho todavía el porcentaje de aumento logrado, pero poco a poco se va mejorando. Y eso es lo que se vio en el 2020. Fernando, decías al comienzo que en líneas generales el 2020, más allá de ser un año muy especial, terminó cerrando con números positivos, y en líneas generales el balance para el productor ganadero ha sido, dentro de todo, bueno. ¿Qué se espera de cara al 2021? Imaginamos debe haber una enorme incógnita, como a muchos les pasa en medio de la pandemia.
Sí, a ver, sabemos que es un año de con una gran incertidumbre, fundamentalmente porque la macroeconomía, que es la que maneja todo, sabemos que bueno, la incertidumbre es muy grande. Algunas inclinaciones que se sabe es que, bueno, tenemos alta inflación, ya cerramos el año con 4% de inflación mensual, todo indica que esto va a seguir, por lo tanto, eso ya nos va marcando un número, ¿no? Un año con alta inflación. Y como la carne es un sector que sube escalones, como lo vimos en el 2020, y como es históricamente, sabemos que en un momento hace una suba importante, recupera valor, pasa un poco a la inflación, o sea, mejora su capacidad adquisitiva, luego estabiliza su precio y nuevamente empieza a perder contra la inflación. Por lo tanto, a ver, ahora tuvimos una suba importante, queremos que en el corto plazo el precio se va a mantener, y sí, sobre el fin de febrero o marzo. Creemos que puede haber una leve suba nuevamente de precios ante la falta de oferta de ganado gordo y de esa manera no, recuperar, digamos, la inflación del primer trimestre, no quedarse atrasado y poder encarar el resto del año desde una buena posición, digamos, porque si no es luego la inflación mensual va a seguir y después de marzo vemos que sea difícil que el precio de la carne siga moviéndose. Entonces creemos que hay que poder aprovechar este buen momento que hay ahora. En marzo seguramente tendremos otro buen momento y de ahí en más poder trabajar con esos precios, ¿no? Bien, respecto al tema de la producción de la carne, y ya con esto te vamos despidiendo, el USDA, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ha estimado días atrás en un informe propio que creían que iba a caer la producción de carne en la República Argentina. En base al análisis que realizan ustedes en Agroideas, ¿coincidís con ese detalle, Fernando? A ver, nosotros lo vemos estable, ¿sí? Porque como dije al principio, los últimos 10 años fue creciendo la faena y la producción. Bueno, creemos que esa tendencia, sí, por ahí va a cambiar, pero lo vemos estable, no tanto porque vaya a disminuir la faena. Vemos que en el 2021 una producción similar a la del 2020, eso es lo que nosotros estamos analizando. Y ahora sí, para el final, para todos los productores ganaderos que siguen Mundo Agro, ¿qué les recomendarías? A ver, yo lo que recomendaría es que cuando seguramente fines de febrero o marzo, como les decía, va a ser las mejores relaciones de precio insumo, aprovecharlas, o sea, si tenemos que comprar materiales, hacer algún tipo de inversión o los insumos de forrajes y alimento, seguramente en ese periodo es cuando vamos a tener la mejor posibilidad económica, entonces aprovecharlos por ahí y estar ya calzados y no quedar abiertos a futuras subas de dólar o de inflación, que seguramente va a ser un año en el cual va a ser muy cambiante y vamos a estar a los altos con ese tema. Entonces, esa es nuestra recomendación y lo que nosotros estamos haciendo con nuestros clientes, tratar de estar asegurado en todos los insumos básicos y ya quedarnos, digamos, más tranquilos, entre comillas, como para poder mirar mejor la incertidumbre económica que no tenemos ninguna duda va a estar y variabilidad de precios va a haber y hasta dónde va a llegar es lo que no se sabe, pero inflación seguramente vamos a tener suba de precio. Entonces, todo lo que nosotros podamos asegurar y ya tener con precio definido va a ser bueno y nos va a permitir tener mejor resultado en nuestro negocio ganadero. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Nos vamos a la pausa en instantes. Más información para todos ustedes. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor.
Seguimos en Mundo Agro compartiendo información para el hombre de campo. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en agricultura, en ganadería, como también en la industrialización de productos del campo. Ya mismo compartimos con todos ustedes este tema realmente de interés. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Existe un nuevo protocolo que fue desarrollado en el marco de un proyecto generado desde el INTA y con el financiamiento de IPCBA y el acompañamiento de la Cámara Argentina de Feedlot. Realmente muy importante, una herramienta desarrollada a nivel nacional que aplica a todos los feedlots a lo largo y ancho del país. Y es una herramienta inédita a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Que brinda la posibilidad de evaluar el bienestar animal en este tipo de establecimientos bovinos, ¿sí? Posibilitando elaborar diagnósticos, planes de mejora, todo aquello que conlleve promover al bienestar de los animales. Los puntos que se tienen en cuenta, ¿sí?, al aplicar el protocolo se basan en lo que son las 5 libertades del bienestar animal, ¿sí? De estas 5 libertades del bienestar animal se desprenden 4 principios de bienestar animal que son buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado de los animales, ¿sí? Este es el comportamiento específico de la especie, en este caso los bovinos, que se tiene en cuenta, ¿sí?, como uno de los pilares asociados al bienestar animal. Bueno, considerando datos y estimaciones de la Cámara Argentina de Feedlot, este protocolo tendría un impacto sobre lo que sería 7 millones de bovinos, ¿sí? En el año 2020 sí fueron 7 millones de bovinos, sin contemplar las categorías toro y vaca. ¿Este protocolo es una recomendación o va a ser obligatorio? No, por el momento este protocolo brinda la posibilidad de realizar un diagnóstico y un plan de mejora. Al momento no es obligatorio, ¿sí? Existe la posibilidad de que el mismo se asocie a un posible sistema de certificación, pero son cuestiones que se están tratando al momento. Efectivamente, tal como se desarrolló este protocolo de evaluación de bienestar animal, que denominamos bienestar, ¿sí?, se llama de esta manera el protocolo, el cual está destinado para bovinos de feedlot. La idea es la de continuar con el desarrollo de protocolos, ¿sí?, destinados a otras especies productivas o mismo para bovinos en distintas etapas de la cadena o distintos sistemas productivos. O sea, hay mucho camino por delante. Lo grandioso es que hemos obtenido esta herramienta, así que al momento solo era posible aplicar protocolos desarrollados en Unión Europea, los cuales son los más validados a nivel mundial. Pero lo que sucede en nuestros casos es que del total de indicadores que se contemplan en protocolos europeos, no todos aplican a nuestros escenarios. Entonces nos pareció importante desarrollar un protocolo que aplique de punta a punta en un 100% en nuestros sistemas. Lo que nosotros recomendamos siempre es que traten de incorporar lo que son buenas prácticas pecuarias con énfasis en bienestar animal lo antes posible. Los que ya vienen trabajando en la temática seguramente se puedan adaptar más fácilmente a lo que sería esta evaluación utilizando esta herramienta. Por otro lado, igualmente, siempre se invita a todo el sector involucrado, ya que son procesos que suelen tomar tiempo para observar los beneficios, sí, objetivamente, sí, ya que esto implica capacitaciones del personal, un plan de mejora continuo, sí, posibles modificaciones. Nosotros intentamos de minimizar todo lo que sea inversiones, pero en algún caso se requiere, sí, de alguna modificación en el diseño de las instalaciones, con la finalidad de promover justamente esos 4 principios que se basan en el bienestar animal. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todas las notas pueden ser vistas a través de nuestro canal de YouTube, mundoagrocba.com.ar, nuestra página web, para repasar las principales informaciones vinculadas al quehacer agropecuario. Será hasta la próxima. Muchas gracias.